¡Qué locura! Te fumas 5 cigarros al día. Todo te sabrá pura mierda. Tendrás que caminar, guapo. Sombra, ya no me hagas sombra, porque quiero decir que tu amor para mí murió. Sombra, ya no me hagas sombra. ¡Tengo hijos! Que estés listo para el infierno. Solo lo perdona Dios. Deja que siga mi camino. Sigue tu destino a la buena de Dios, pero a mí ya no me hagas sombra, que en la tumba del olvido sepulte tu amor. Dani, ¿dónde estás? Me dirijo al depósito de combustible. Benito quiere que se lo quite al ejército. Ahora es una base de la CFMD. El ejército tiene bases por todo Yara. Dani, queremos libertad. Tenemos que poner fin a su control en la isla. Haré lo que pueda, Clara. Clara, estoy en el depósito. Libertad necesita ese combustible, así que tomar ese depósito significa encargarse del ejército y asegurar esa gasolina. Tienes que hacer esto de forma inteligente, Dani. Encuentra un terreno elevado y usa tu teléfono para buscar cámaras y alarmas. Sí, sí, ya me quedó claro. ¡Avanzando! ¡Voy por ti!
¿Qué abrirá esto? ¡Granada! ¡Mi pinga! ¡Ay, coño! Benito, la gasolinería está abierta otra vez. Toma todo lo que necesites. Muy bien, Dani. Pero ahora sigue lo difícil. La comandante Rosario es una asesina y no va a detenerse. Hola. Mientras siga con vida, esta isla no estará a salvo. Te entiendo, Benito. Ey, sé fuerte allá. ¿Sí? Eso, muy bien. ¡Arre! Vamos. ¡Oh, calma! Mensaje especial del presidente Castillo a Yara. ¡Ya! Hay quienes buscan traer el caos a Yara. Esos falsos yaranos. De Vencejo. Sí, le ayudaré a Benito con un comandante. Ten cuidado. El ejército de Vencejo es más fuerte. Está mejor equipado y entrenado. Encuentra un terreno elevado. Explora un poco antes de apretar el anillo. Recuerda la regla número 9. La herramienta adecuada para el trabajo. Regla número 10. Cierra la maldita boca.
Ya estás grande y puedes tomar tus propias decisiones. ¡Abre las alas y vuela, avecilla! ¡Recibido! ¡Un tanque! Creo que mi supremo puede acabar con el tanque. No puedo robarlo. ¡Aquí! ¡Todos los terroristas a ver! ¡Tenemos un escudo! ¡Avanzando!
tanque! Acere, tengo a Mimo Abossi aquí conmigo. Thank you.
Alerta, Danny. Debo estar alerta para encontrar a Rosario. Tendrás que quedarte. Moverse en auto. Aquí tienes tu auto. Quedó como nuevo. Muchas gracias. Lo siento, guapo. No se permiten cocodrilos. Debe estar en otro sitio. Yeah.
¡Quieta, cobarde! ¡Suelta el tirador! Aquí no hay espacio para ti. Sonero que se respete, tiene que sentir la clave, porque allí es que está el secreto. La clave tiene la llave. Benito, Rosario está muerta y la gasolina circula de nuevo. Sí, carajo. Admito que tengo mis dudas sobre Clara, pero nunca dudé de ti, mijo. Soy muy bueno para cuidarme por mí mismo. Dile a Clara que iré a su campamento, que cuenta con nuestros botes y nuestro apoyo. Gracias, Dani. Clara, Benito está de tu lado. Ya va en camino hacia allá. Coño, Dani, gracias. Regresa al campamento. Es hora de salir de esta isla. Solo no olvides nuestro trato. Ya pagué mi renta y algo más. Uno de esos barcos me debe llevar a Miami. Cumpliré mi palabra, Dani. Pero ¿y si antes cambiamos la historia?
¿Quieres que derribemos los barcos de Antón? ¡Somos unos pescadores! Entonces déjanos morir de nuevo, amigo. ¿Qué coño estás haciendo? Hazlo. Anda. ¿Cuál es el plan, jefa? ¿Que Antón nos vea desde la maldita capital? Sí. Bueno, funciona. Tienen 20 minutos antes de que las fuerzas de Antón lleguen. Será mejor que corran. ¡Ya! ¡Dije que corran! Reglas de guerrilleros. Juan Cortés. La revolución no la ganan los audaces, sino los temidos. ¿A qué le teme Antón Castillo? Elecciones libres, libre expresión, parias libres. Una Yara libre de los Castillo. Pero no le temerá a nada, a menos que quieran morir hoy por su libertad. No cuando tengamos más seguidores o más armas, hoy. Porque hoy voy a hundir los barcos de guerra de Castillo. No soy audaz. Estoy muerta de miedo. Pero les prometo algo. Me temerán. Viva libertad. Viva libertad. Viva libertad. A casa, guerrilleros. ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Y eso qué, Dani? ¿Sabe lo que necesitamos? Te veré en el cielo, guerrillero. ¿Está listo ese helicóptero? Sí, pero hay un cañón antiaéreo que bloquea la zona cercana a los barcos de Castillo. Bien, Juan. Me encargaré de eso. Sirvió, porque si me da, me aseguraré de que mi... caiga sobre ti como un meteoro. ¡Qué buen caballo! ¡Con calma! ¡Vamos!
¡Abre! ¡No! Decirte algo. Ese fue un discurso increíble. Escúchame. Sin importar lo que pase hoy, quería agradecerte por todo lo que has hecho por Libertad y por mí. Agradéceme cuando atravesemos el bloqueo de Castillo. Nos volveremos a ver, Dani. Vámonos. Cuídalo bien, mijito. Gracias, gracias. Existe ese cañón. El cielo es tuyo. Ve por esos barcos. ¿Cuál será tu ángel de la muerte vengador? Como digas, siempre y cuando me cuides la espalda. Te cuido la espalda con mi cigarro nuevo y mis 12,000 balas de ira divina. ¡Vamos echando!
Conseguiré un auto. Aquí está. Ni se le notan los orificios de bala. Te lo agradezco. Clara, estoy cerca de los barcos de Castillo. Muy bien, Dani. Abordarás esos barcos como nuestro elemento sorpresa. Julio, ¿dónde estás? En el faro, jefa. Bien sentado con un lanzamisiles y con el objetivo a la vista. ¿Qué me dices, Raiza? En lo alto de la torre, con el arma cargada y la mira ajustada. ¿Juan? ¡Abróchense los cinturones! ¡Aerolíneas Juan está en el aire y mis balas tienen hambre! Recuerden, tomaremos esos barcos y llegaremos a la isla. Tenemos una oportunidad para lograrlo, Libertad. Nos vemos del otro lado. Dani, te recomiendo usar la cámara para echar un vistazo a las defensas en esos barcos. Mira antes de saltar. Si Lita estuviera aquí, estaría sonriendo y avanzando a esos barcos. Si Lita estuviera aquí, le patearía el trasero por ocultarte un secreto. Cuídate mucho, Julio. Debería desactivar la alarma. Clara, estoy a bordo. Eso es todo, Dani. Despeja esos barcos y no temas usar sus propias armas contra ellos. Esas torretas serán un gran golpe. ¡Acuerdo!
¡Asalto aéreo en la zona! Te están dando por todo lo que tienen. Están asustados. ¡No lo parece! ¡Estoy con todo, Dani! ¡Intenta seguir el paso! ¡Solo protégeme, ¿sí? ¡Clara! ¡Haz que te sigan! ¡Casi no les queda energía! ¡Si Lita pudiera vernos, Dani! ¡Estaría corrigiendo tu puntería! ¡Jódete, Dani! Uno menos. Ah, un bote menos, Dani. Te falta otro. Como si fuera tan fácil, Juan.
¿Ya acabamos? Fuera de peligro. Clara, se acabó. Larguémonos de aquí. No podríamos haberlo hecho sin ti, Dani. Aún no terminamos. Volveré allá, colocaré algunas cargas y me aseguraré de hacer volar esos barcos de mierda. Repórtate cuando termines, Julio. Recibido. Dani, voy en camino para recogerte. ¿Dónde estás, Clara? ¡Ah! Ahí está Clara. ¡Viva libertad, Dani! Espectáculo. Tengo que reconocerlo, Clara. Lo lograste, coño. Lo logramos, Dani. Esa fue la diferencia. ¿Cuál es tu plan cuando llegues a Estados Unidos? Mi amigo Alejo y yo íbamos a conseguir trabajos de mierda para juntar dinero y abrir un taller de reparaciones. Si algo nos enseñó el bloqueo yankee es cómo hacer que las cosas funcionen cuando no tienes nada. ¿Ese es el sueño? Sí, claro. Los yankees podrán pagarte por estacionar sus autos o recoger su fruta, pero jamás serás uno de ellos. El sueño americano no incluye nuestro color. Bien, ya que estamos arruinando sueños, ¿qué vas a hacer si ganas, presidenta García? El próximo presidente no llegará a los 6 meses antes de que lo maten. Espera, ¿qué? Es la verdad. ¿Las elecciones libres no resolverán eso? ¿Qué pasó con tu lista? Es un plan, Dani. No soy tan ingenua como piensan. Esta revolución liberará a Yara, pero no remediará todo. Yara arderá cuando tomemos el Capitolio. Será por una guerra civil, facciones, jefes militares, golpes de Estado con apoyo extranjero. Elige una. Los yaranos se matarán entre sí durante una generación. Ajá. Libraré esta batalla durante el resto de mi vida. Yara quedó dentro de un ciclo de tiranía y revolución. Mi labor es mostrar la manera de romperlo. Esto no es un sueño, ¿verdad? Es un deber. ¿Por qué lo dices? Porque nadie elegiría hacer esto. No, Dani. Todos mis seguidores, quienes se unieron a Libertad, eligieron esto. Pero de verdad, puedo imaginarte acomodando productos en los estantes de uno de esos enormes supermercados yankees. Jódete. No. Te quedará muy bien un uniforme, una tarjeta con tu nombre y tal vez un delantal elegante. No me involucres en tus fantasías, Clara. ¡Mis guerrilleros favoritos! Extrañada mi isla. Hoy celebraremos. Lo siento, jefe. ¿Qué pasa? Julio no se reportó. Libertad acabará con los verdaderos yaranos. ¡Traidores! ¡Criminales! ¡Puta! Mijo, la diferencia entre un verdadero yarano y uno falso puede ser difícil de ver, pero está ahí. Un verdadero yarano entiende que la lealtad al país es la clave para sobrevivir, no la justicia ni el amor. ¡Ja! Ni siquiera la familia. Es la lealtad a una visión mucho más grande. ¡Come mierda! Los falsos yaranos adoran ser parias. Son adictos a sus perversiones egoístas, al caos y mentiras, como perros salvajes. Pero los perros se doman para servir al paraíso. Y si un perro se rehúsa a hacerlo, como Julio,
Clara García o Libertad. Entonces, debemos matarlos. Papá, ya entendí el punto. Anda, mata a Julio. Es un paso difícil rumbo al paraíso, mijo, entiendo. Pero cuando logres nuestra visión, te prometo que no habrá más pasos. Yo, Julito. Bien. Bien. Disfruta el espectáculo. Julio se reportó. Prueba de muerte. Se reunió con tu amiga Lita en el más allá. Cumplo mis promesas, Danny. ¿Querías un bote? Lo tienes. Es una hermosa porquería que te llevará a una isla yankee. Una con gordas desnudas. ¿Me dejarán ir así sin más? Mentirosos. Pudiste vendernos hace tiempo. Mi mejor guerrillero. No te prometeré la victoria ni que sobrevivirás. Pero puedo prometerte esto. Tú tienes suerte. ¿Eso le funciona? A veces. Ni pinga. Apuesto a que ese bote se hundirá a medio camino hacia Miami. Vaya oficina, Juan. ¡Ah, mi guerrillero favorito! ¿Quieres que te construya los mejores supremos y las mejores armas hechas con piezas? Necesitarás uranio empobrecido. Por suerte para ti, Castillo protege sus suministros con las armas más grandes de la isla, sus cañones antiaéreos. Si consigues algo de ese dulce uranio empobrecido, tráelo a mi oficina o llévaselo a uno de mis colaboradores. Si capturas una base de las FND, un miembro del equipo Juan se instalará ahí y te dará acceso a mi inventario. Y recuerda, el rango tiene sus privilegios. ¡Volverás! ¡Siempre vuelve! Cuando vuelvan a Santuario, intenten hallar armas, munición y seguidores nuevos. Castillo está sorprendido. Sigamos así. Bienvenido a Libertad, Danny. Puedo irme cuando quiera. ¿Cuál es la prisa? Inspirador. Liberemos Yara, ¿quieres?
Castillo controla toda Yara con soldados, esclavos y sangre. La capital es su baluarte. Si tomamos Esperanza, liberamos a Yara. La mejor opción que tenemos para debilitar a Castillo es atacar las bases de la CFND y puestos de control. Pero lo más importante, debemos rodear Esperanza y atrapar a Castillo en su jaula con operaciones específicas que unirán a la revolución y fortalecerán a Libertad. Para conseguirlo, necesito que reclutes a 3 grupos en Yara para que luchen junto a Libertad. Cada uno libra una guerra contra diferentes partes del Imperio de Castillo. Todas son controladas por su círculo íntimo. En el este, los invasores extranjeros como Industrias McKay acaban con nuestros recursos y la almirante Benítez defiende el veneno salvavidas de Castillo. Pero las antiguas leyendas del 67 pueden inclinar la balanza. Se ocultan en la selva de las montañas más altas de Yara. Su mejor guerrillero, el Tigre, te espera encantado para ayudarte a unirlos a nuestra causa. Luego está Valle de Oro. Es el motor de la operación de Vivir o de Castillo. Pero también es su máquina de propaganda, manejada por la ministra de Cultura, María Marquesa. Pero tengo unos viejos amigos que pueden dirigir nuestra campaña de contrapropaganda, Máximas Matanzas. Eran la voz de las protestas y pueden hacer que los disidentes de Yara se unan a Libertad. Están desaparecidos. Los vieron por última vez en un fuerte en balaceras. Encontrémoslos antes que Castillo. En madrugada está José, el sobrino de Castillo, un esclavista que obliga a los parias a cultivar ese tabaco envenenado con viviro. La familia Montero está en plena guerra contra José. Odian a los visitantes, pero según sé, tienen a un mecánico con un taller en Costa del Mar. Su nombre es Philly Barzaga y es su portero. Si fuera tú, Dani, comenzaría en madrugada. Si recuperamos ese tabaco con los Montero, arrancaremos de raíz la fuente de Viviro de Castillo. Solo necesitas encontrar a Philly, el mecánico. Estaré aquí con Libertad, haciendo ataques contra Castillo por toda Yara. Espera, ¿voy a ir por mi cuenta con estos grupos para que se unan a Libertad? ¿Cómo? Fácil. Ayúdalos, como puedas. Envío a un escuadrón y me dicen invasora. Envío a un explorador y no soy seria. Si vas tú, tendrán a mi mejor guerrillero sin política ni tonterías. Solo apoyo. Libertad toma la capital, matamos a Antón, tal vez podamos beber su sangre, etcétera, etcétera. Dani debería caminar. Viva Libertad, jefa. Sí, sí. Tú eres el mejor guerrillero de Clara, no yo. No pusiste atención. Explícate, Juan. Su acento. Clara lo oculta como puede, pero ella era rica. Dejó a su familia y aranos verdaderos. Puede disparar, sangrar y beber con nosotros. Pero no puede ocultar el hedor de la clase alta. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Tú eres huérfano, Dani. Pobre, de la calle. Cuando te ven, no piensan en política. Saben que no tienen excusa. Me está usando. Sí, y tú también la estás usando. ¿Quieres matar a Antón? Sí. ¿Quieres liberar a Yara? Claro que sí. Te diré lo que Clara no puede, pero que tú y yo sabemos. Tú quieres esto. Eres un guerrillero. Y para los guerrilleros, la gran emoción de una emboscada, el olor a azufre quemándote la nariz es... divertido. Descuida. Tu secreto está a salvo conmigo.